Haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales, incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur, de todas maneras es un uso imprudente e inadecuado. También de haber actuado de forma desleal al ocultarnos información y no avisarle al presidente de la República ni a mí sobre la situación que se había generado desde la noche de los hechos hasta que supimos de la denuncia. Tuvo que venir la PDI a informarnos de la denuncia porque él nunca lo hizo antes. Y también lo acusó de exponer y afectar a funcionarios públicos que trabajaron lealmente con él. Se expuso a todos los funcionarios y funcionarias que conforman el Ministerio del Interior, incluyendo también a las policías. Pese a las complejas semanas que todos ellos han vivido, su trabajo ha permitido que las labores, los compromisos se lleven adelante y las tareas que estaban previstas. Y hago esta mención porque es una manera también necesaria hoy día de reforzar los compromisos que tenemos en materia de seguridad, de enfrentamiento de la violencia y del crimen en nuestro país. Y esa sigue siendo nuestra tarea, y la es en general, y la es respecto de este caso que se analizará en esta comisión. El martes 15 de octubre, a las 4 de la tarde aproximadamente, el director Serna se comunicó conmigo y me dijo que tenía una información para darme, razón por la cual lo recibí de inmediato en mi despacho, y me informó que había una denuncia y una investigación en curso contra el ex subsecretario Manuel Monsalve por violación y abuso sexual. Y también me informó que se estaba indagando un posible mal uso de la ley de inteligencia que había solicitado Manuel Monsalve. Apenas el director se fue de mi oficina, le avisé inmediatamente al presidente, le repetí la información que me había dado el director Serna y le avisé por la gravedad extrema que tenía esta información. La decisión que se tomó en ese momento es que el presidente se reuniría con Manuel Monsalve a la brevedad. Este se encontraba en Valparaíso, hubo que esperar que retornara y al final del día la reunión se hizo. Durante esa tarde, sin revelar todavía a nadie los antecedentes, solicité a mi jefa de gabinete que confirmara si la víctima efectivamente trabajaba en el ministerio y dónde lo hacía, sin contar que había aún una denuncia. Al final de la reunión que el presidente tuvo con Manuel Monsalve, se comunicó y me informó que instruyó a Monsalve a llamarme para que me reuniera con él durante esa misma noche. En esa misma conversación se empezó a hablar de la muy probable salida de Manuel Monsalve, y no solo eso, sino también de los primeros nombres que se empezaron a barajar para su reemplazo. Ese mismo día en la noche, a la espera del llamado de Monsalve, que no ocurrió, entró un llamado del director Serna, que me dijo que se estaban haciendo unas diligencias en el hotel, se requería la presencia de Manuel Monsalve y me pedía que lo instruyera para que fuera al lugar. Lo llamé y así se hizo. A primera hora de la mañana, en vista que el llamado de Manuel Monsalve para hacer la reunión que había instruido el presidente no se había producido, intenté comunicarme con él, pero no fue posible ni por teléfono ni por mensaje. Entonces le avisé al presidente que no estaba produciéndose la reunión que él había instruido, y en esa oportunidad me avisó que él lo había instruido ir al sur a que le avisara a su familia. En esa misma conversación, el presidente me solicitó, me instruyó que hiciéramos averiguaciones sobre la situación de la víctima, cuál era su condición, si estaba en resguardo, etc. En virtud de ello, para pedir más elementos, le puse al tanto de mi jefa de gabinete del antecedente de la denuncia, que hasta el momento no le había contado, para que averiguara cuál era la condición de la víctima y una serie de elementos que eran necesarios tener presentes. Ahí supimos que la víctima se encontraba con licencia y que por lo tanto estaba apartada del denunciante y del gabinete. También supimos, ella me informó, que había averiguado los protocolos que correspondían y que no era adecuado tomar contacto con ella mientras se encontrara con licencia. Esa es la recomendación con los funcionarios que están con reposo. Le solicité también que averiguara discretamente, porque como les digo, la información era, o sea, la denuncia era reservada y no se podía informar, si había denuncias internas sobre este caso o si había otras denuncias relativas a Manuel Monsalve. Durante el día fuimos sabiendo que no había habido ningún tipo de denuncia interna
ni tampoco otras denuncias sobre el ex subsecretario. El día jueves, al día siguiente, cuando ya se sabía del caso, dimos el paso de hacer una averiguación en la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque ya se sabía y se podía empezar a hablar más abiertamente de esto respecto a si había habido, se había llevado este caso al programa de protección de víctimas que la Subsecretaría tiene. Ahí nos informaron que no se había llevado este caso, que no habían recibido ninguna denuncia ni antecedente sobre este caso, pero que unas personas se habían acercado a consultar sin mencionar ni a la víctima ni al acusado cómo se podía actuar cuando había una persona poderosa que se le acusaba de un delito sexual, sin dar nombres ni mencionar a nadie. Vuelvo al miércoles. Durante la tarde del miércoles supimos por su jefe de gabinete que Manuel Monsalve no volvería ese mismo día, sino al día siguiente directo a la subcomisión de presupuestos que teníamos citada. Por eso, llamé al presidente, le informé que la reunión no se iba a poder hacer durante el día y acordamos tener una reunión apenas termináramos la subcomisión de presupuestos para ejecutar las decisiones que eran necesarias. En esas mismas horas se instruyó que se iniciara un sumario interno respecto a todas las posibles irregularidades ligadas al caso y a todos los responsables de esas irregularidades. El jueves por la mañana seguía pendiente la conversación con Manuel Monsalve. Yo tuve una actividad temprano con la Policía de Investigación, en un punto de prensa junto a la Fiscalía, y de ahí me trasladé al Congreso para la sesión. Ahí pude tener finalmente la conversación con Manuel Monsalve. La sesión estaba citada a las 11, él llegó a esa misma hora, pero la sesión se atrasó. Y producto que se atrasó, en ese tiempo que se produjo, pude tener la conversación en una oficina del Congreso. Terminada la comisión, que como iba atrasada, hubo que advertirle que teníamos que retirarnos a las 2 para ir a reunirnos con el presidente, fuimos a La Moneda, tuvimos esa reunión y ahí el presidente le pidió la renuncia a Manuel Monsalve y lo instruyó para comunicarlo de inmediato antes de salir del Palacio en un punto de prensa que tuviera ese único objeto, comunicar su renuncia. Como consecuencia de la instrucción del sumario que se había generado el día de antes y de acuerdo a los protocolos, el 18 de octubre, el día siguiente, se activó algo que cuando hay denuncias internas se activa por la denuncia, pero cuando no las hay se activa por el sumario, que es la posibilidad de ofrecer apoyo psicológico a la víctima y a todos los afectados. Así se hizo. Se hizo llegar un mail por la vía que corresponde, que es la jefatura de la gestión de personas del Ministerio, informando a la víctima que había tal sumario, que ella tenía acceso a esta protección de apoyo psicológico, y lo mismo se informó a todos los funcionarios que podían estar afectados, que también tienen derecho a ese apoyo producto de esta modalidad que se activa en estos casos. Como decía, no correspondía ni en ese momento ni antes un contacto directo con la víctima porque los protocolos lo desrecomiendan. Lo ha señalado en repetidas oportunidades la ministra Orellana y también el subsecretario Cordero. Ese mismo día, el viernes 18, se aceptó la renuncia del ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve y a inicios de la semana del 21 se aceptó la renuncia de un segundo funcionario del gabinete del subsecretario que había tenido información antes de la denuncia. Con eso, las dos personas de las que tenemos noticia que supieron del caso antes de la denuncia están fuera del ministerio. Las otras personas que supieron de la denuncia lo supieron por la víctima, que de forma reservada les contó lo que le estaba pasando y les pidió no comunicarlo. No tenemos información de nadie más que haya sabido de este caso antes de que se cursara la denuncia. El día 23 definimos que el sumario que se había instruido no se llevara internamente como es el protocolo habitual, sino que le pedimos a la Contraloría llevarlo. El día 24, después de conversarlo con el presidente y a instrucción suya, le solicitamos al Consejo de Defensa del Estado evaluar las acciones legales que correspondía llevar adelante por los delitos funcionarios que pudiera haber. Esa misma semana, al conocerse la denuncia, le entregué la tarea a mi equipo de empezar a formular una propuesta, un borrador, para tener un protocolo claro de actuación ante casos de este tipo, cuando una autoridad de primera línea es acusada de un crimen y no hay denuncias internas previas.
Tenemos muchas denuncias, muchos protocolos hoy día para muchos temas, pero para esto no lo tenemos y ciertamente ha quedado en evidencia que lo necesitamos. De ahí en adelante, presidente, se han hecho todas las gestiones para aportar antecedentes a las distintas instituciones competentes cuando el Ministerio ha sido requerido o por iniciativa propia, particularmente en la Cámara de Diputados. Hemos concurrido varias veces. El 28 de octubre fui a la sesión secreta de la Comisión de Inteligencia junto con el director de la PDI y el subsecretario Cordero y el jefe de, nacional de gestión estratégica de la PDI. El 29 de octubre fuimos a la sesión especial que hubo en la Cámara junto con la ministra Orellana y también el subsecretario Cordero. El 30 de octubre se fue a una sesión de la Comisión de Seguridad en la que participó el subsecretario Cordero, el director de la PDI y el general director de Carabineros relativo a los temas propios de la PDI. El 20 de noviembre la Comisión de la Mujer y Equidad de Género tuvo una sesión también respecto al tema de la protección de la víctima junto con... Los convocados fueron el subsecretario Cordero y la ministra Orellana. Además de las comparecencias de las ministras, de los ministros y ministras de Estado y el subsecretario del Interior ya mencionado, hemos voluntariamente prestado declaración ante la Fiscalía, tanto el presidente el día 29 de octubre, el subsecretario Cordero ese mismo día y yo el día 30 de octubre. Omití, se me pasó en el medio lo dije. Bueno, por último, presidente, quiero señalar que vemos esta presencia en esta comisión como parte de esta secuencia de actos que puede contribuir a que este caso se conozca plenamente, que donde corresponda se aplique la justicia y las sanciones, pero especialmente se recojan los elementos y las condiciones para que el funcionamiento de las instituciones del Estado recupere y fortalezca su confianza ante la ciudadanía después del golpe enorme que ha sido enfrentar este caso y lo que le queda todavía de desarrollo que va a seguir adelante durante los próximos meses. Muchas gracias.